Hash, dúo conformado por las hermanas Hannah y Ashley, se suma a lista de artistas que han sido víctimas de la delincuencia antes de un concierto. El hecho tuvo lugar en Guadalajara, según lo dieron a conocer a través de sus redes sociales. Con una publicación en Instagram, Hash informó a sus más de 3 millones de seguidores que alrededor de las 3 de la madrugada horas de este viernes, el vehículo que transportaba su equipo musical fue robado. Además de aclarar que tanto ellas como las personas que viajaban en el tráiler se encuentran en perfecto estado de salud, las cantantes manifestaron que cumplirán con la presentación que tiene pactada para este 14 de diciembre en el Auditorio Amado Nervo, en Tepic, Nayarit. Asimismo, las estrellas solicitaron el apoyo de las autoridades para la recuperación de su equipo y el vehículo robado, en lo que representa el primer evento infortunado de su exitosa gira, 100 años contigo, con la que está presentando su álbum 30 de febrero. Por su parte, los fanáticos de Hash lamentaron lo sucedido y expresaron admiración por la responsabilidad y profesionalismo demostrado por las cantantes. Otros usuarios mencionaron que es increíble que este tipo de incidente sea tan habitual en nuestro país que ni siquiera los famosos se salven de ser víctimas de la delincuencia, y le desearon al dúo la pronta recuperación de lo perdido. Asimismo, otros destacaron que lo mismo le sucedió a Río Roma a principios de marzo de este año, cuando un grupo de hombres armados amagó a los conductores que transportaban el equipo del dúo a la altura de la caseta de Copándaro, en Michoacán. ¿Qué te parece? Con información de Antón, La Verdad Noticias y El Debate Foto, Instagram, @hashoficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.